10:40 de la noche recibí una llamada. Era el amigo de Felipe, que a Felipe le dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué le disparó el policía? Con el pueblo como si el pueblo no veía que se siente, se sabe que no miente, que hay un abusador detrás de cada disfraz. Está bueno ya que abusen de la ley y jueguen con el pueblo como si el pueblo no veía que se siente, se sabe que no miente, que hay un abusador detrás de cada disfraz. Está bueno ya. Uno nunca espera que la mamá cuando uno salga de la casa le diga tenga cuidado, y tenga cuidado también con la policía. En una placa y su arma y su vida, si una mentira como aquel que usted lo manda. La justicia en mi país solo ajusta a los de abajo, los mismos que no tenemos para callarlo con un paco. Si me paco es para decirle solo. Pensábamos como ese dicho anarquista que es por cada anarquista muerto naceremos 1000. Pensábamos eso también con Diego Felipe, por cada grafitero muerto naceremos 1000. Pararle con menor mientras pinta por la espalda y sin un pero que valga manipula la noticia, ocultando la verdad para que usted no sea primicia, dándosela de buen hombre aunque sea lo contrario, claro, porque no es público y porque dice que está. Testigos, claro que tienen que haber testigos. Cámaras, claro que tienen que haber cámaras. Acá nada más, aquí había una cámara de video. Ya no existe entre su mente y cuando se siente atrapado dice que fue un accidente. Ahora las cosas en la calle se sienten más frías, hay que cuidarse de lo malo y de la policía. No son ejemplo, no tienen la cortesía y se atreven a decir que defienden la patria mía. Golpeando a los jóvenes, causando mil agonías, extinguiendo los sueños de familias y sus alegrías. Abusan de los que tienen necesidades sociales. Generales que llevan una carrera de más de 35 años, que se supone que son el ejemplo de toda una institución. Yo pues me pregunto si eso pasó con el caso de Diego Felipe. En todos los años que llevan en su carrera, ¿a cuántas personas le han dañado la honra? Diego debe ser el símbolo también de esperanza para muchas víctimas que han perdido también sus hijos por la intolerancia. Yo sé que muchas de las víctimas, incluso que se han acercado a nosotros, saben que si en el caso de Diego se hace justicia, ellos también van a poder hacer justicia en el caso de ellos.